Pasa. Doctora Hill, terminé los simulacros que pidió. Pensé que le gustaría verlos. Bien, claro. Puse los resultados en el servidor para verlos desde aquí. Utilicé los cálculos que me dio y he empezado por el caso de Seattle, hace 93 horas. Después, introduje los intervalos entre fenómenos. Para eso, he utilizado una escala que convierte las horas en segundos. Se están sucediendo a intervalos cada vez más pequeños. Así es. Utilizando localizaciones del centro y del oeste, he simulado lo que sucederá en las próximas 48 horas. ¿Estás seguro de esto? He comprobado los datos 3 veces, doctora. ¿Cuál es la posibilidad de esa amenaza? Cada vez se va haciendo más una realidad conforme las placas avanzan al revés. ¿Es decir? Las antiguas zonas de fisuras y los puntos de presión están reactivándose por toda la zona centro y oeste del país. Algunas de estas fisuras se convertirán en nuevas líneas de falla o en grietas de la corteza. ¿A qué nos enfrentamos, Samantha? Lo mejor que puede pasar es que se produzca una serie de erupciones volcánicas y temblores por toda esta zona. ¿Y lo peor? Mi equipo ha realizado un simulacro. Creo que debería verlo. Veámoslo. Hace 60 millones de años, la planicie del centro del continente americano albergó un inmenso mar que unía el océano Ártico con el Golfo de México. Hubo que esperar hasta el periodo Cretácico para que este pasillo marítimo, de norte a sur, empezase a desaparecer. Los restos fósiles encontrados son una prueba de su existencia. ¿A dónde intenta llegar? Si se abre una nueva falla en la parte central y occidental, entre el norte y el sur, se restablecerá el antiguo pasillo. ¿Cómo que se restablecerá? La parte centro-occidental, casi toda al nivel del mar, inundará y literalmente partirá en dos la parte norte del continente. Dios mío. ¿Es usted consciente de lo que dice? Por desgracia, sí. Puede que la geografía de América del Norte resulte alterada. Los equipos de rescate siguen trabajando para evacuar a los supervivientes de las ciudades más importantes tras los acontecimientos de Hoover Dam. Las autoridades solicitan a todo el mundo mucha tranquilidad. Doctora Hill, es su padre. ¿Mi padre? Dice que es urgente. Pásamelo. Sam, estoy en el Casino Atlas, en Las Vegas. Esto tiene mala pinta. Hay bastantes temblores. Gina, conecta el satélite con la zona de Las Vegas. Imagen de infrarrojos y espectral. Hay temblores cada 15 segundos. Estoy empezando a notarlos. No registramos nada. Por supuesto que no. Estás mirando un montón de aparatos. No lo estás sintiendo. No lo sientes en los huesos. Consigue imágenes con la cámara si puedes. Quiero ver qué está pasando. Se producen temblores fuera de la zona de Las Vegas, entre 1,3 y 1,5. Va a producirse otro. Dentro de unos segundos. Dios, lo siento. Los indicadores aumentan 2,3. Escúchame, Sam, no nos queda mucho tiempo. He encontrado sulfuro en el agua, con mucha acidez. ¿El magma habrá contaminado el acuífero? No solo ha hecho eso. ¿Recuerdas cuando fuimos a Florida para ver aquellos agujeros? Eras muy pequeña. Aquel año cayó lluvia ácida y se comió todo el acuífero de caliza que estaba en la zona. Bloques enteros de pisos desaparecieron en aquellos agujeros. Fue terrible. Sí, tanto. Te caíste en uno pequeño. Menuda bronca me echó tu madre. ¿Piensas que el acuífero de Las Vegas corre peligro? Toda la ciudad se asienta sobre una losa agujereada como un queso gruyere. Por eso hay tantos temblores. Dios.